noches a todos. Gracias por estar aquí, gracias por venir a acompañarnos. Gracias porque seguís todas las semanas, una semana más, detrás de las cámaras. También viendo el programa que nos viene fenomenal. Por cierto, esta noche tenemos un tío muy simpático, de verdad muy simpático, que nos va a tener que explicar su árbol genealógico, porque es un lío. Yo creo que hay que apuntar papel y esto para escribir, porque no es fácil. Su árbol genealógico nos lo va a explicar hoy, que es Julio Iglesias Jr., que estará con nosotros. Mientras llega con nosotros, como siempre, Vicky Martín Berrocal. Buenas noches. ¿Hablas del árbol genealógico? Ya no me mire. ¿Hablas del árbol? No, estoy mirando. Oh, porque como siempre... Es que cuando me mira me pongo hasta nerviosa, ¿sabes? No, porque no me deja continuar con lo que tengo que decir. A ver, no, ¿qué me vas a decir? No, porque estás rozagante. Hoy estoy rozagante. Es que me encanta la palabra, por ¿no te favor, encanta? ¿Quieres que te aplauda? Te voy a aplaudir yo. Rozagante. Es que te quiero. Oye, el árbol genealógico, ¿has hablado del árbol genealógico? De Julio. De Julio Iglesias Jr. Sí. Que ha dicho coge papel y... Pero tú sabes la cantidad de hermanos que tiene por uno, por otro lado, y que sabe, esto hay que aprendérselo. No, pero es que está dispuesto a contárnoslo todo detalladamente, ¿sí? Lo vamos a entender todo esta noche aquí y los que estáis ahí en casa. No, más vale, porque de verdad sí, que es un lío. Estoy loca porque entre, porque me encanta él. Bueno, pues vamos a empezar el programa. Pasar, chicos. Es que te eché tanto de menos, Sevilla. Ay, me encanta, ¿verdad? Verte así. Es que tenía que bailar con él porque le eché muchísimo de menos la semana pasada. Yo. Es verdad. Es que hay una cosa. El smoking súper elegante. Hay una cosa que no falla. No hay nada. ¿Te pone la camiseta? No hay nada. Como... ¡Ay! ¡De Manuel Molina! Que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies, me miraban en el espejo. No me te enredas. Era solo lo que tú querías ver. No, pero del cabello me vestí de reina, me puse tacón. De Manuel Molina, ¿y cuándo coño se dice ole? Me encanta. Eso es brutal de Manuel Molina. Me encanta. No hay nada como echar de menos a alguien, oye. ¿Verdad? Lo echamos muchísimo. Es una cosa porque... ¿Aquí cuándo coño se dice ole? Esto tiene una historia que seguro que Vicky la conoce. Sí, pero... Cada vez que yo hago así esta noche... La historia la conoce Vicky, sí, seguro. Pero no, la pongo muy en pie. Cuenta la historia. Manuel Molina en una grabación estaba grabando y como y que no le decían decía ole. Nadie. Como que no era con flamenco y como que nadie decía ole. Y aquí, ¿cuándo coño se dice ole? Con nombre, la historia con nombre y apellido, mira. ¡Grande! ¡Ole! Pues te eché mucho de menos. Tengo la historia más bonita con Manuel Molina y rara que os podéis imaginar. ¿Sí? Estaba yo en mi casa en mi invierno, un día de esos de frío, solo aquí en el campo con la chimenea, estaba leyendo, me suena el teléfono y digo, ¿quién es? Manuel. Un teléfono que yo no tenía esto. Grabado. Bertén, soy Manuel Molina. Digo, ahí va. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Que me han dicho que tienes una casa muy bonita y quiero ir a tocarte la guitarra. Las cosas, no me lo podía creer porque yo soy fan de Loli Manuel de toda mi vida. Oye, a la media hora se presenta en mi casa Manuel Molina solo con su guitarra. A las 8 de la tarde. Entonces, no, se metió conmigo en el salón delante de la chimenea y estuvo cantándome y tocando la guitarra hasta las 11 de la noche. Oye, qué privilegio. A mí me pasó una cosa con Manuel, cosa con Manuel brutal también, que cuando nació mi hija fue la primera persona que vino y le regaló una guitarra y después yo lo llevo de regalo. ¿Tú te acuerdas cuando un día te dije que yo llevaba artistas, o sea, que llevaba de regalo de cumpleaños? Sí. Yo le llevé a Alejandro Sanz a Manuel Molina. Entonces yo llegué con la guitarra de Manuel Molina y Alejandro cuando me vio llegar me dijo, no puede ser. Pero esa guitarra es de Manuel. Digo, sí, y él viene detrás.
Y fue un regalo que yo le hice a Alejandro. Te dirían ole. Y a ti te dirían ole. ¡Ole! Sí. Yo la anécdota ya por contar. Un día nosotros en mi pueblo, que vivía en San Juan de la Farache los últimos años, hicieron una especie de grupo de los sabios, de los artistas del pueblo, ahí estábamos los dos, que me acuerdo que en las reuniones me decía Manuel, aquí no ponen ni queso ni jamón. A ver. Y un día digo, qué bien huele, Manuel, y dice, a limón. Y yo en las barbas me echo limón. Entonces yo, ¿limón? Como allí había una especie de... No era una barbacoa y tal, el limón, para que cogiera más jugo, echaba en las brasas, lo sacó, dice, mira... Y me eché el limón en la barba. Entonces yo cada vez que voy a una barbacoa, lo primero que hago es buscar el limón, ¿sabes? Lo hago siempre que voy a una barbacoa al campo, meterlo en las brasas, sacarlo, cortarlo y echarme el limón en mi barba siempre ahí por Manuel, la verdad que fue una de las grandes. A mí me gusta llamarle Don Manuel Molina. Fíjate, es grande. Es increíble, Manuel, yo no Molina. Le conocía de nada y nunca más le volví a ver. O sea, como una cosa surrealista, no me digas. Sí, yo no tenía ninguna relación con él, no lo había visto nunca. Él era así. Y nunca más le volví a ver. Qué pena que las nuevas generaciones, ¿verdad?, no vayan a poder disfrutar. Bueno, gracias a Dios tenemos todavía... Fíjate, una persona que tenía ya una edad y era joven. Era un tío que se sentía joven, que tenía actitud, ¿no? ¿Dónde salen esa gente en Andalucía? Sí, totalmente. Es que, no, de verdad, o sea, no es por nada, ¿no? Pero esa gente, ¿dónde están? Aquí. Mira, en fin. Si soy trianero, que estando en la calle Sierpe me considero extranjero. ¡Ale! ¿Se puede? Vamos a empezar a tirar de letrilla, madre mía. Es que hay cosas... Sí. Es que lo que escribí era para mí el gran poeta. Sí, sí. Las flores de tu balcón lloran por verme, que lo sé yo, con lo bonita que eres y no tienes corazón. Las flores de tu balcón lloran por verme, que lo sé yo. ¡Ale! Y es verdad... Estamos comentando aquí esto, Vicky. Ay, qué bonito, ¿eh? Oye, Manuel, que nunca te has arrancado así, ¿eh? La primera vez. Qué ilusionante, es que yo estaba adelante. Al lado tuyo, ¿quién se va a arrancar a cantar flamenco? Ay, sí. Que me comiera la gente. Qué valor. Como si vamos a ver tiquillo a una discoteca que me pongo yo a ligar. ¿Eh? Lo mismo. No. Pero sí que es verdad que estamos hablando los tres, ellas son mucho más jóvenes. ¿Esto se puede decir que son las cosas de la edad? Porque son anécdotas, experiencias, claro. Pero se puede decir, hombre, que son, claro, las cosas de la edad. Por eso digo que las nuevas, claro, generaciones no hemos tenido tanto tiempo de disfrutar de lo de antaño, que al final yo considero que antes había muchos más artistas que ahora. Había más artistas importantes. Sí. O sea, de peso. Ahora hay muchísimos artistas. Pero vienen Iván. Y algunos buenísimos, ¿eh? Algunas, sí, ni te digo. Y algunas estupendas. Sí. Y no, es verdad. Pero no se parece. Pero ahora no hay tantas estrellas como había antes. Sí. Tampoco hay tantas posibilidades, pero también... No, porque eso... ahora como a cualquiera, o sea, cualquiera tiene opción a eso. ¿No? Ahora, hombre, hay otros canales. Es todo mucho más efímero. O sea, es pim, 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 ¡bu! ¿Qué pasó? Sí. Se fue. Sí. A mi hija... Pero durante 10 años. Hay muy poca gente que dure. A mi hija con 11 años, el año pasado, que tenía 10... No, no fue el año pasado, fue ya el anterior, que tenía 9... Estaba hablando del 2020, el año bueno. Me acuerdo que así, tirando de la lengua, ve que quería que le regaláramos que le pidiéramos a los reyes, para los reyes del año siguiente. Estamos hablando del 2020 y le decíamos, ¿y de música? ¿Te compramos algún disco o algo? Y le digo, ¿te gusta, no sé, la Rosalía? Dice, papá, por favor, si la Rosalía es del 2019. como diciendo, si eso ya es antiguo. Imagínate. Desde el 2019. Y es que sí que es verdad que va todo tan rápido. Sí, pero fíjate que va todo tan rápido, pero sobre la edad, por ejemplo, tenemos la... O sea, antes, con 40 años, tú ya eras una persona mayor. Totalmente. Claro. O sea, y vestías como una persona mayor, y vivías como una persona mayor. Y hoy es todo lo contrario. O sea, con 40 años, yo, que voy a cumplir 50, creo que soy una niñata, o sea, una adolescente, una cosa. Se te ve, se te ve. Lo notas, estoy rozando. También juega mucho la genética en eso, ¿eh? La genética es importante. Pero es verdad que ha cambiado, eso sí que ha cambiado muchísimo. Hay una cosa, sí, técnicamente, a ustedes no gusta tanto que yo saque de estas palabras técnicas. Una cosa es la edad cronológica y otra es la edad biológica. Bueno. Entonces, tú puedes tener una edad cronológica de casi 50, que tú no tienes 50, Vicky, casi 50. Casi 49. Y sin embargo, una edad biológica de... No. 35. Una edad biológica, porque eso se mide con tu edad, con no sé, ¿no? El estudio ese tiene muchas cosas. Es un estudio que te hacen, ¿no? Además, con la sangre, con no sé qué, con no sé cuánto. ¿Tú sabes cuánto me echaron a mí? ¿Un estudio de eso? Sí, hace un año y medio,
hace un año y medio a mí me mandaron un corchón. ¿Cómo que te mandaron un colchón? A mi casa. ¿Así se liga ahora? No, no, no. Hola, ¿los estrenamos? Ya no son flores, las flores ya están antiguas. Antes se mandaban flores, ahora me mandan un colchón. No, me mandaron un colchón, una gente de colchones. Entonces me dijeron, te vamos a hacer un estudio de porque tú tienes X años, pero queremos saber, porque además este colchón lo que hace es que, bueno, ayuda muchísimo, regenera la... Bueno, me hacen el estudio... ¿Cuánta edad, qué edad tenía yo? Sí, 20 ahora. 20 años. No, por esa cara mucho. 75. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 75. 75. Años. Hombre, y 75 años me llega al estudio, me vinieron a sacar sangre, tal, no sé qué, no sé cuánto por ¿pero la edad. ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene? Yo no te pero... hacen ese estudio, yo a mí me sale menos edad de pero la que Bertín, tengo. Pero Bertín, ¿qué explicación va a tener eso, chiquillo? Cuando a mí me llegan los análisis, el resultado. Hombre, yo porque a lo mejor me dieron... y mi novio que en aquel momento tenía 58, 50 y 58 tenía yo. Y le sale ahí que tenía 62. Digo, ay, la madre que te parió. O sea, que tú eras más mayor. Digo, ahora yo 75 y este 72. Pero, hombre, a mí me pasa eso y digo, a ver, oye, ¿qué, ¿en qué os basáis? Pues no sé, tengo que estar oxidadísima por dentro. No, no, Vicky, yo creo que influye mucho el tiempo vivido. Las horas de fiesta y eso. No, el tiempo vivido no. ¿Cómo has vivido el tiempo? Una persona de 100 años. Oye, no, pero tiene razón. Claro, tiene vivencia como para una señora. Has vivido tanto, a lo mejor has vivido... lo que una persona normal tardaría tres vidas en vivir. Sí, pero no tiene nada que ver. Eso es por cuestión de análisis. Pues te miran no sé cuántas pero cosas sí, te miran. Pero también verdad, es cómo has vivido no me tu quise tiempo. Enterar, no me quise enterar. Claro, ¿por qué me vino a mí esa edad? Pero me dijeron, dentro de cuando duermas en el colchón, vas al año 20. Vas a tener... vas a tener 42. Claro. Yo estaba todo el día durmiendo. Pero tú te sientes con no te digo ya con 75 años. No, te no, con yo me siento mucho mejor que cuando tenía 30. Yo, por ejemplo, yo no sé vosotras, pero yo te hablo de mí. ¿Tú te sientes mejor que cuando tenía 30? Mucho mejor. Es que ahora mismo... Pero si es que tiene 30. Hay que ver cómo pasar tiempo, ¿eh? Hay que ver qué parece. Oye, pero mentira. Que para la gente joven también pasar tiempo, porque yo el otro día tenía 16, también te lo digo, ¿eh? Verdad, ¿eh? Os venía arribísima diciendo, uy, yo con tu edad, yo con tu edad. Pues yo también me acuerdo cuando era joven. Pues te voy a decir una cosa, creo que en nombre de los tres. Verás cuando cumpla 40, cómo va a pasar de rápido el tiempo. ¿Cómo corre? No, ¿qué necesidad ahora mismo? Sí, ahora corre. ¿Qué necesidad? Yo creo que van a inventar algo para ¿tú te acuerdas perfectamente, Bertín, de eso? ¿Qué edad es la que recuerdas? Cuando tenía 20 años, ¿cómo ha pasado desde los 30, desde los 40? Mm-hmm. Hombre, estaba loco perdido. Es que claro, Yo he pasado por una fase en mi vida muy grande. Fase muy... Tú tendrías que... Si tú te hicieras la esto biológica de la sacada de sangre esta, y te damos 102. 102, 103. Lo que mide, lo que mide. A ti te da lo que mide. Hombre, te lo digo yo. ¿Pero lo recuerdas por década o cómo ha ido tu proceso? ¿Por década ha ido tu proceso sí, o por...? Sí. Yo he tenido momentos en mi vida que yo no los repetiría. Pero claro, no. Pues eso, primero me lo he pasado muy bien, eso sí es verdad. Martín, ¿y ¿no después, repetirías algunos? Algunos no, de verdad. Y había, ¿otro ha habido años de mi vida de estar zumbado, no, lo siguiente. De verdad, de ¿y verdad. ¿Y eso cuándo se pasa? Porque yo estoy ahora mismo ahí como la espera. De los 35 a los 40. Pero eso yo no creo que sea por edad, ¿no? Es un momento, o sea... Sí, no, por la edad también. No es porque te va a pasar a los 30. O sea, pero no... por la edad también, porque luego en un momento dado, un día te sientas, te miras afeitándote y ¿dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Eso te das cuenta cuando cumples años, cuando cumples algunos más. Y pues yo no me tengo que afeitar, ¿ve cómo me doy cuenta? ¿Eh? Me miraré al peinarme. Pero que, vamos a ver, eso tiene relación. Yo, por ejemplo, a Susana... Yo me he dado cuenta los años desde que fui madre. Han pasado volados los yo años. Yo a Susana la veo una madraza. ¿A ti eso, Susana, te hace sentirte mayor? A que mí tú, no. Que de repente... Que tú, que yo sé que tú has tenido una juventud loca, lo sé porque la contó aquí, con tus motos, con tus carreras. Yo creo que yo he vivido todos los años de mi vida intensamente. Es verdad que cuando fui madre estuve un poquito más paradita, pero yo me siento súper joven. Yo con mi hija Daniela, que tiene ahora 16 años, yo el otro día en una fiesta estuve con ella como una quinceañera más. Es que me da igual. Yo me siento joven por dentro, me siento joven por fuera. Me meto en mi cámara hiperbálica de oxígeno
me vengo arriba como la espuma y para adelante como los alicantes. ¿Qué cámara metes tú? Que te meten manteca. En una cámara de oxígeno. Pero, esa, no te meten manteca por las noches. No tenéis pero tú vas válido a un sitio a hacértelo. Es como un avión que tú te metes allí. Sí, me han dicho que es buenísimo, pero ¿dónde claro, que renuevas entera. Sí, ya explícame eso. ¿Cómo es? Estás en el hospital aquí de Sevilla. El otro día me pusieron a mí, me sacaron sangre. Uy, otra vez yo estoy hoy trastornada con la sangre. Pero el otro día me sacaron sangre y pasó, o sea, la sangre salía y entraba en una máquina que oxigenaba la sangre y volvía. Sí, pero eso es lo que te hacen en la máquina. Y escucha, no, tú ahí solamente coges el oxígeno puro. Pero tú que vas al hospital y te abren como una cabina y tú te metes como, ahí es como un avión, como si fuera un avión, y tú te tumbas allí con tus cascos. Con estás una hora respirando oxígeno puro y eso te renueva entera. Pero no duele nada, ¿no? O sea, que va a doler, coño, pero, tú te caes dormía. Pero es muy cerrada. Ay, no te crees que hay un tío allí. Pero escúchame, pero no... Ay, es como un avión, tú te metes allí, te da un poquito sin de agobio, ¿no? Pero es como un avión que tú te pones así para que estás muerto. Pero es como un ataúd. Entera, pues, se no cierra entera y tú empiezas a aspirar el oxígeno. Se cierra entera y... No, para que eso se quede nueva cerrado. Yo me tengo salva, que nueva, ¿eh? Y con sí, un ataque de ansiedad. Sí, pero ¿qué nota? ¿Qué nota? Escúchate, crece el pelo, la piel... Pero que eso es lo mismo que irte al campo, respira oxígeno. ¿Te crece el pelo? Vámonos para abajo. ¿No te tienes que ir a Turquía? ¿Te va a la cama hiperbálica? Uy, hay que ver la gente yendo esas cosas. Porque ya vais cumpliendo añitos. Ah, y ahora me voy a la máquina de oxígeno. Ahí, porque yo... Me voy a Turquía. Y cuidado, la gente que la han dado. Tú de bar en bar. Y tú de bar en bar. Y yo todavía tiro en las calles. Ahí para la gente joven. Yo tiro en las calles. Escucha, yo tengo un marido 5 años más chico que yo. Yo me tengo que meter en la cámara todos los días. Si no, lo aguanto el ritmo. Pero señora, ¿no es mejor irse a dar un paseito al campo, que hay oxígeno puro también? Ya aquí en el mundo no hay oxígeno puro. Entonces, me estás diciendo que tienes, tú has dicho, tengo un marido 5 años más joven que yo, pero ¿tú tienes entonces problemas con la edad, Susana? No. Hombre, pues bien que lo has dicho, bien prontito lo has dicho, lo de los 5 años. Hombre, ostras, verás tú, yo cuando le miro el DNI a Joaquín, miro el mío y digo, estoy cascada, pero... Mi marido quiere estar todos los días para arriba y para abajo, y yo ya me levanto por las mañanas, me duele un poquito la cadera, me duele la cabeza, pero me vengo arriba rápido. Me voy a la cámara y me pongo como una moto en 5 minutos. ¿La cámara que la tienes en tu casa? No, en el hospital. No, cómprate una porque te va a salir más rentable. Es muy cara, no puedo. Estoy pagando la casa. ¿Pero qué vale una cámara? No, no, imagínate. ¿Tú sabes quién montó esa cámara? Eso lo montó Tomás Calero, el médico del Betis. Pero un disparate lo que vale la máquina. Raúl del Madrid no tenía una en casa. Chiquilla, pero sí. ¿En serio va a ir a una máquina de respirar oxígeno? Lo que tiene él. ¿Con la de árboles que hay en el campo? Otra vez con los pero árboles. Pero lo hace mucha gente, lo de la cámara. Pero esa, yo no había estado todo el día en el campo allí metida respirando. Con tu mate con un poquito de color, sí, no estás allí con esa angustia. Yo sí lo he oído, pero de deportistas que, tienen sus cámaras y se meten. Ya, pero qué bueno que tú también te puedes meter. Pero ahora mismo, ¿por qué? ¿Porque os preocupa mucho envejecer? Yo estaba pensando, digo, a ver, Bertín, vamos a llevarte a una cámara, pero yo creo que es mejor no llevarte a nada de eso. A ti te dan oxígeno de eso ya y ya imagínate tú. Te meten oxígeno ya en tu cuerpo, la piel, la pajilla, el pelo. Ya. Sale con una melena de la cámara. La fiera, ya no. Ya volvemos la los 30. La fiera que tengo escondida. Escondida. Con 30 años ya tú otra vez. Como se volviéndote loco por las calles. Como le de oxígeno a la fiera. Como le de oxígeno. Sale allí Bertín con una melena, las uñas largas. Es que no me habéis contestado porque yo creo que ya sé la respuesta. Es que os preocupa mucho envejecer porque estáis todo el tiempo pensando estrategias para renovarse. Bueno, no, le preocupa a todo el mundo. Pero vamos a ver... Claro que le preocupa a la gente. Pero con naturalidad, ¿no? Bueno, porque lo que te quede de vida, vívelo bien, ¿no? O sea, al final no es una preocupación, pero sí que quiere sentirse mejor. Yo sí. Digo, ir a una cámara de esta no significa que tú tengas una tragedia con la edad. A ver, hay que saber cumplir años. Que te quieres... Pero eso es. Yo pienso que tú tienes que saber... Da igual que tengas 30, 40, 50, 60, tú te tienes que sentir joven, si no estás muerta. Pero físicamente... Sí, no estaba muerta de la chota en barranda. Esa señora con casi 50 años y así, ¿cómo te va a preocupar? ¿Cómo te va a preocupar esa señora de veces y mira cómo está? Nosotros tenemos el síndrome de Peter Pan. Nosotros no queremos crecer nunca. Nosotros somos Peter Pan. Pero luego, fíjate si la gente está preocupada, que yo creo que la mayor subida en la medicina actual es la estética. La estética. Yo no sé de gente más operada, yo no he visto más gente operada en mi vida. De cómo todo. Se ponen las entradas y las bocas, y todo el mundo haciéndose tratamiento. Pero chavalitas de 20 años que se ponen. Ah, porque para prevenir. Sí, pero tenemos que tener. Hay que tener cuidado. Cuidado con esto, ¿vale? Porque yo que me dedico a la moda y que me dedico a la mujer y que trato con la mujer, sí que hay una cosa que tenemos que. A ver, todo eso está para usarlo. Y efectivamente te tienes que sentir bien. Pero cuidado.
¿vale? Porque llega un momento en el que la mujer se siente acomplejada por todo y tiene una inseguridad tremenda. Y eso tampoco puede ser. Claro, tú tienes que mirar al espejo y gustarte. O sea, y yo entiendo que tú puedes mejorar algunas cosas, pero no cometer ya las locuras extremas de nunca te ves bien. Cambiarte la cara, ya eres otra persona. No, las mujeres somos únicas e irrepetibles. Yo no entiendo que... ¿Vale? Yo no entiendo que una chavala con 25 años... No, es verdad. Una niña con 25 años ya, que si la boca, que si pómulo... No, es que... pero es lo que pasa, que tú no quieres ser tú. O sea, tú te tienes que mirar y reconocerte tú. Esa eres tú. Y con esas cartas tienes que jugar. Y tú puedes, o sea, mejorar. Una perfección que... Tú puedes mejorar. Lo que no te puedes volver loca. Creo, ¿vale? Yo quiero tener la boca de Angelina Jolie. Yo quiero tener el pelo de no sé quién. Yo quiero tener el cuerpo de no sé cuánto. Y te pasas una vida queriendo ser la que no eres. Y además, la que no vas a lograr. Entonces, cuidado con esas cosas. Mi madre ahora mismo está indignada en su casa diciendo, todas las guapas decís eso, quitándole importancia. Le hago una pregunta. Tu madre. Sí. Pero... A ver, escuchar a los Sevilla. No, que estáis entonces a favor de las operaciones que se hagan las demás. Yo sí, pero con moderación. Estoy a favor de que se usen. Que está para eso, ¿no? O sea, eso de, no, yo no me hago nada, no, todo el mundo se hace. Pero yo hablo con vamos ya. A ver, ¿no? Que no te pases el día trastornado con eso. Mira, que no sea yo estoy horrorizado de esas chavalas que las conocemos todos, de actrices importantísimas, que las ves con 25 años, son una monada y dices, joder, qué pedazo de chavalón. Y de repente pasan a lo mejor 5 o 6 años que no las ves por lo que sea... Y te dicen, es esta. Y tiene tres cuartas de culo, otras tres cuartas de boca. No, la cara. No, la cara. Toca. Si tú te tocas la cara, ya no eres tú. Hay ejemplos brutales. Nicole Kidman, hay Demi Moore. Por ejemplo, el último caso es Demi Moore. O sea, yo cuando me enseñaron la cara de Demi Moore hace unos meses, yo dije... Sí, horrorizado. Bueno, pero yo también creo que lo de Demi Moore... No, pero yo después la he visto y sigue siendo ella. Yo creo que eso fue rollos de fotos. No, rollos de fotos no tiene. Ella quería tener 20 años. Retocarse tanto las caras... Yo no sé cómo preguntarlo, Bertín. Me encanta Ángela Molina, por ejemplo. Me encanta Ángela Molina. Déjame que diga al pobre Sevilla que lleva media hora a preguntar algo. No quiero que hable. Que levante la mano en esta mesa quien no se haya hecho un retoque estético. Yo sí me lo he hecho. Yo te he hecho, pero yo no tengo mérito. Sí. Yo me he hecho, claro. Hombre, eso es lo que quería preguntar, pero siempre que lo queráis contar. Claro que me hago. Y tratamientos, o sea, si pudiese me haría tratamiento. Yo estuve a punto de hacerme uno y no me lo hice. La Lola Flores. No, es más grande. La mosca. Yo sí me he hecho. Yo me he hecho reducción de pecho porque tenía mucho pecho. Pero de cara, de tocarme boca, nariz, nunca. Pero hay tratamientos y... ¿Sabes? Hay cosas invasivas que es eso. Tus vitaminas, me quiero cambiar entera la cara, ¿sabes? Y hay otras cosas que tú te vas haciendo, ¿me entiendes? Con la edad. Que además hay que hacérselas cuando una cumple 30. Te aviso. Bueno, un poquito más fuerte. Esto es una lección que hay que... Porque nos equivocamos. Yo espero. Y cuando ya tienes 50, pues ya hay algo que ya tiene... El cambio es brutal. Si vas haciendo, poquitas cosas de una manera, ¿vale? Muy sutil, viene bien. Tratamientos normales, eso. Poner oxígeno, hacer una radiofrecuencia, vitamina. Una cosa que no sea invasiva. Pero sobre todo, alimentación, deporte... Vida sana, claro. Muy bien, vida sana, claro, y la alimentación es brutal. Alimentación, deporte, dormir, descansar. ¿Tú te crees que este señor está así porque no ha hecho deporte en su vida? Claro. Eso influye, claro que influye. Y para esto, lo importante es descansar. Y la salud mental, porque muchas veces la edad, tenemos 50 años, ¿no? ¿Y este? ¿Cómo está este? Porque tú puedes tener un cuerpo perfecto. Estoy fatal últimamente. De aquí está fatal. Desde que era chica también. Yo no estaba buena nunca. Yo últimamente pero ando bien. Podemos cambiar la gente de la mesa por otra que esté un poquito más... ¿No? Pero y tú, Bertín, estuviste a punto de hacerte una ocasión. Sí. Yo estuve a punto hace años, estuve a punto de hacerme una lipo. ¿Una lipo? Cuando estaba en Miami, macho, que se la hacía todo el mundo. Yo tenía así un poquito de la cerveza. Digo, me lo quito. Y luego, claro, yo tenía un entrenador de... Yo jugaba entonces al tenis casi profesional. Y entonces me dijeron, pero eres idiota.
Claro. Entrené una horita más, claro, cardio, y lo hice, me lo quité y claro, ya está. Yo, por ejemplo, no tengo problema con la edad. A mí no me importa envejecer. A mí lo que me importaría es que mi salud no estuviera bien conforme van pasando los años, que realmente tienen una relación directa, hacerte mayor y que te vayan saliendo enfermedades, ¿no? Hay una cosa que la dice mucho Goyo Jiménez en su monólogo. Dice que hay un momento que te da cuenta que te hace mayor, que es cuando empieza a cualquier movimiento que haga, hace... Ese ruidito, ¿no? De fondo, ¿no? El esfuercito. Entonces, te vas dando ya hay cosas que no puedes evitarla, ¿no? De la edad, pero yo, mientras que lo va llevando bien y las enfermedades me respeten, a mí no me importa envejecer, porque sí que es verdad que lo de la edad biológica, la edad cronológica, yo llevo a mi hija todavía al colegio y yo digo, ¿y ese señor mayor? ¿Sabes? Y ese señor mayor... Después, hablando con él, tiene 35 años. Entonces, yo lo veo como un señor mayor. ¿Y por qué? Porque sí que es verdad que yo no me veo mayor, pero tampoco ahora me llevo su ropa. No, ¿y cuando te preguntan tú cuánto año me echa y le echa más años del que tiene? ¡Qué vergüenza! Oh. Eso me pasa a mí siempre. No, pero eso hay que saber. Yo siempre le he dicho a Vicky que parece que tiene 35. ¿Sí? Para no equivocarme. Ya no, pero imagínate que le dice que tiene más. Tú imagínate que le dice más, Cari a Vicky. No, nada. ¿Araña para arriba? Nada. Mi hermana tiene un problema conmigo tremendo porque tiene 10 años menos que yo y le echa más que a mí. Eso me ha pasado a mí siempre. Ya así, todo, cada vez que viene uno y dice, ¿cómo? Dice, ¿tú qué edad tienes, Rocío? Dice, dime la edad. Dice, 50. Uy, ¿50? Tengo 39 años, no veas lo que le entra por el cuerpo. Y es verdad que te entra. Es esa cosa mira, de... Lo más deprimente es ir a una comida de antiguos alumnos de un colegio. Uy. Y los nervios que te entran para tu ce... ¿Y? Yo fui al mío. Y tanto hecho polvo. Éramos 40 en la clase, 40. Además, todos amigos, nos llevábamos fenomenal. De los 40, conocí a uno. Uno. Claro que reconocí... Digo, pero no me lo podía creer. O sea, digo, porque pero esto, todos... ¿tú quién eres? Yo soy algo, de este uno... digo, ¿tú? Pero dice, sí, estoy un poco mayor, ¿no? O sea... No daba crédito, no vuelvo más aquí, qué depresión, estuve con depresión, ¿qué depresión? Una semana. Si tú estarías morido, ¿no? Tiene la misma edad que yo, pero no puede ser. Claro, porque él se sentía más joven que tendría que ser. No, pero yo tengo la misma edad que ellos. Sí, pero que tú, pero mira pero cómo estás tú. Pero estaban mejor. Bueno, o sea, vale, te tendría sí, que dar pero, como un poco de subidón, ¿no? De decir, joder. No, yo a mí me dio para abajo. ¿Sí? Pero yo digo, pero así soy yo de mayor. ¿Y compañera? ¿No había compañera también ese día? ¿Compañero solo? No, en el colegio mío no había chavala. Gracias a Dios. Menos mal. Todo tío. Yo creo que lo más importante es la edad. Supieron dónde te metieron, porque si tú estás viendo aquí, ya se compagina con el cuerpo. La mente siempre es lo que hay que cuidar más, pienso, ¿eh? Porque si tú estás viendo aquí, pues ya te entran ganas de actividad. La salud mental es fundamental. Y lo que pasa es que eso está muy escaso ahora mismo. Los hombres también pensamos que hay que tener salud en otras partes del cuerpo. Vamos a empezar ya. No quiero abrir melón, pero sí que es verdad que es cuando tú te empiezas a dar un poco cuenta de cuando bueno, porque esa cosa os pasa, ¿verdad? ¿A quién? ¿A mí? Digo, perdón. ¿Tú eres un chiquillo, Vicky? No, pero digo que esa cosa pasa, ¿no? Bueno, a las mujeres se le cae el pecho, a los hombres se le cae lo que tenga colgando. Que también es injusto, ¿verdad? Deben pasar, que a mí no me ha pasado eso. Deben pasar. Eso no creo que pase. ¿Qué ocurre? ¿Eso pasa a los hombres? Que eso va hombre, que eso no, cuesta, si a mí se me cae el pecho, a esta gente se le caerá lo que le cuergue. No, pero vamos a ver. Si queréis hablamos del tema, ya por edad. Si ya lo has sacado. Sí que es verdad que tú tienes, ya hay una edad que tú tienes que empezar a decir, yo, cuidado que ya... Pero eso no tiene arreglo. También es injusto... Vamos a ver, los hombres hay una cosa que nos preocupa mucho, que vas teniendo una edad, entonces pues, no eres un chaval de 20 años. En tu cabeza sí está los gustos de cuando tenía 20 años o más, ¿sabes? Porque antes, cuando tú tenías 20 años, te gustaba la chavala de 20 años. Cuando tú tenías 30, te siguen gustando las de 20 años y las de 30. Y cuando tienes 40, no solamente te gustaban las de 20 años, las de 30, las de 40, pero te empiezan a gustar las de 50. ¡Madre! Cuando tienes 50 ya, te gusta las de 50 y las de 60. Chiquillo de mi alma, entonces, te gustan todas las edades. Perdona, aquí, ahí te has equivocado. ¿Pero tú cuando de quién tienes estás 60, hablando? Cuando tienes 60, te gustan las de 60. ¿Pero no. de quién está hablando? Cuando tienes 60, te gustan las de 20, guapo. Sí. Anda, que te veo. Los hombres tenéis una raza muy extraña. Soy una raza distinta. En general es todo lo contrario de lo que acabo de decir. Totalmente de acuerdo. Y la mujer es al revés. Yo estoy de acuerdo con a él. A la mujer siempre le gusta más el mayor. Sí. Y al hombre siempre le gusta más a mí la me más encantan joven. Los mayores. Y cuando es mayor, a mí me gustan mayores. Eso que llaman señores. Eso que te
me gusta bien grande. ¿Es verdad? Que no sé qué. No la voy a seguir cantando. Eso es verdad. Quiero la letra, quiero la letra y cantarla de nuevo. Tú no te ves una mujer de 60 años con dos niños chicos y sin embargo te ves a un hombre de 60 años con dos niños chicos. Ejemplo. Porque no lo puede tener, Susana. Mi padre. Su padre. Tengo un hermano de 10 años y otro de 12. ¿Eh? Hola. Mi padre, digo, buenos días. Que me dice mi hermano, hermana, digo yo. Ana, yo soy tu abuela. Yo no soy tu hija, madre, soy tu abuela. Es que es muy fuerte. Tienes un hermano de 10. Uno de 12 y otro de 10. Pero claro, eso los hombres sí pueden permitírselo porque las mujeres a esa edad ya no pueden quedarse embarazadas. Claro, a ellos les funciona. Menos a la Rosa Quintana. Todo funciona. Yo ya he perdido el carnet de madre. Ponme una que ponga funciona. Ni con la cámara lo recupero, hiperbálica. El carnet de madre yo lo he perdido ya. La cámara hiperbálica. Yo ya lo he perdido. A mí me dicen, busca al Joaquinito. Digo, pues como no lo busque en la esquina, yo ya no valgo. Tengo los ovarios estropeados. Pues dice la Joaquín que lo busque por otro lado. ¡Lo mato! Hombre, como de 5 años más joven. Yo lo mato. Y lo que acaba de decir. No, pero, Sevilla, escúchame una cosa. ¿Tú notas con la edad que está un poquito eso? ¿La gravedad cómo va en tu cuerpo? La gravedad, por ejemplo. Todos los hombres, a él tampoco por la gravedad le puedes preguntar, porque él con las mallas esas no hay que preguntarle mucho por la gravedad. No, porque las mallas tienen una sujeción. Yo por eso hago tanto el pino boca abajo. ¿Verdad? ¿Tú haces el pino boca abajo? Las mallas la han afectado de alguna manera. Y la han ayudado a la sujeción. Eso no tiene que ser bueno. Lo que hay que ser sincero. El hombre que diga que esto no es verdad, con 51 años que tengo yo, no es sincero. Tú no tienes la fuerza... de unos de 20 años. Mira, jefe. Yo tengo algunos más que tú y yo me levanto por las mañanas y le saco fotos. Claro, dando los buenos días. ¡Ay, Dios! Dando los buenos días. Y le saco fotos. No vaya a la cámara, Yo voy a la cámara hiperbárica. No, te lo he dicho. Ahí me tienen que meter preso. No, porque si te renueva la sangre, no vayas ahí, no vayas ahí. O sea, tú imagínate tú, si lo he dicho yo, este es el titular, ¿eh? Sí, hombre, pero... Yo me levanto por la mañana y le hago fotos. Yo esta noche no duermo. Toma que toma, pastillas de goma, que son palatos. Pues yo me levanto de la cama y soy la niña del exorcista. Una mala cara, la ojera, unos pelos. Digo, me voy para la cámara hiperbálica. Pero una cosa que no me puedo sacar la frase ahora mismito de la cabeza, es que no puedo. Ahora no puedo, ya no puedo hacer programa. Una cosa que tú te levantes por la mañana y le hagas foto. Con el batín. Porque anoche ha dormido bien, tranquilamente y solo, pero a lo mejor si anoche ha dormido bien, tranquilamente y solo y has dormido toda la noche... de forma intranquila, acompañado, igual no te levanta para echarle foto. Yo me he levantado hoy a las 4:30 de la mañana porque me he despertado desvelado y le he sacado una foto. Claro. Pero porque ha dormido solo. Porque ha dormido solo. No, y si... No, no él yo duerme solo. Yo duermo solo siempre. Él duerme solo. Siempre. Claro, pero tú me entiendes. Solo. Pero si mira, yo durmiera acompañado... No solamente que Bertín... De las manos. Vamos a poner una foto, que yo tengo aquí foto de Bertín, que yo estuve en su casa la otra noche y dormí allí también y le hice una foto. Tengo aquí una foto de Bertín. ¿Qué dices? ¿Tú qué haces? Mira, tenía el corazón a yo. Yo estaba diciendo, no es verdad. Esto se nos ha ido de las manos. Os he acongojado, ¿eh? Os he acongojado. Eres espectacular, ¿eh? Con la edad que tiene. Fíjate tu Cher, madre mía. Qué fuerte, y la madre. Uy, mira Cher, ¿eh? 74 y 94. Qué fuerte, ¿eh? 94 años. La madre de Cher. Sí, pero también, como se suele decir, tiene más operaciones que un cabro automático. Bueno, a mí que me operen igual, a mí no me importa. No, hombre, no. Pero bueno, yo os he contado la historia de mi padre, que mi padre tenía... Yo te lo he contado a ti, esa historia de mi padre. Mi padre tenía... Su madre era bajita, no era muy agraciata, no sé qué. Entonces, mi padre salía con el coche. La amaba. Salía en el coche, venga, mamá, vamos a dar una vuelta. Entonces, se montaba mi padre al volante y la abuela, su madre al lado. Y entonces, pasaba una mujer. Y era un espectáculo. Tú imagínate mi padre, ¿vale? Y entonces, pasaba y decía a ella... No, hijo, no, está operada. Y así un día, otro día, los meses pasaban, cada vez que había un pibón pasando, está operada. Y entonces mi padre ya un día se cansó y le dijo, pues opérate tú a ver si te queda igual. ¿Vale? Opérate tú también. A ver si te queda igual. Que eso es otra cosa que odio de las mujeres. Odio de las mujeres cuando dicen, no, es que está operada. Ay, qué mona, dice. Bueno, mona, con todas las operaciones que tiene. No me gusta que la mujer, con la mujer, es ¿sabes? Verdad, lleva diga, razón. No, está muy guapa, pero es que está operada. La coletilla. Bueno, pues, opérate tú.
y quédate igual. Es que a mí ¿sabes lo que te digo? Es que hay muchas veces que no es una cuestión de operarse. O sea, tiene que haber una base. O sea, digo... Hombre, no, a mí me ha recordado lo de Cher y su madre a ti con tu madre, porque tu madre es un pibón. Bueno, pero no es eso. No, bueno, mi madre es que... Pero bueno, ella no... Que la genética también juega pero, un papel pero muy importante. Pero lo que digo es que tiene que haber una base. Y no podemos siempre la mujer con la mujer decir... no. Una guerra, hay una guerra. Es que eso, pero... Yo no lo siento así porque yo la verdad que tengo con la mujer una cosa muy especial. Sí. Pero es verdad que lo escucho de mucha gente, ¿no? Es que se ha operado, sí, es que se ha operado. Rivalidad. Es que se ha operado. No, sí. Es que se ha operado, no. O sea, digo, bueno... Es que pues, está mona. Yo me alegro. Está mona, alegro. Pero el resumen, ¿cuál es? Está guapa. Sí, yo me alegro de que la ciencia esté en ese punto en el tema de las mujeres, porque el tema de los hombres no. Una mujer se quiere poner pecho y la ciencia está al orden del día. ¿Y tú qué te quieres poner? Hombre, ¿tú qué te quieres para poner? Para hombre y de todo. ¿Tú qué te quieres poner? Eso se alarga. Te quieres poner pelo, pero no te quieres poner pecho. No, eso se alarga. Eso no lo alarga. Tú preguntas en el público. Yo vi un tío en Madrid. Hay un tío en Madrid que es un médico experto en alargamiento. Alargamiento de pelo. Pero cállate, y ahora en la consulta, él se hace su publicidad a base de eso, pero también hace otras cosas, ¿no? Y me escucho con uno que es mi mejor amigo. Y se acompaña, meme, que voy a verme una cosa que hacen una cosa de pelo. Y entra y entramos en la clínica y dice, así de gente en la sala de espera, y dice, y se queda mirando a todo el mundo y yo vengo a lo del pelo. Y me señala a mí y dice, y este me acompaña. ¿Pero está hablando en serio? Sí, sí, te lo juro. Bertín está hablando antes de que fue a una antigua reunión de compañeros de la misma quinta, se puede decir. Yo sé que os va a gustar el juego que traigo, que precisamente habla de eso, de las quintas, ¿no? Pero mira, voy a hacer una pregunta. ¿Quién nació el mismo año que nuestra Laura Gallego? Masi Iglesias. ¿A qué Laura? Elena Furiase. Un actor. ¿O Neymar? Neymar, ahí está favorecido. No, Neymar tiene 30. ¿30 años? No. 30, Neymar, ¿no? Venga, Susana, te voy a preguntar a ti que tienes cara de no saber quién. Bueno, la verdad es que yo siempre tienes cara de no saber quién, pero hoy también. Que la Iglesia. ¿Tú crees que más Iglesia? Tú has dicho que tienes 30 años ahora. Yo los veo a todos muchísimo mayores que yo, la verdad te lo digo, ¿eh? Hombre, Neymar igual. No, hombre, Elena, a mí me visten con joven. Esas cosas, yo me veo jovencísima. Y esta gente los veo yo ya una gente. No, y ahora estás más joven que cuando entraste cuando en el programa. Cuando entrego los tiros, no era yo cuando otra. Cuando entraste en el programa. Pues cambia la vida. No vea. ¿Tú no sabes quién es más Iglesias, Bertín? Lo que se echaba en los altos. Es verdad. Pregúntale a ella, ¿verdad? ¿Quién es el pelito liso? Ya mira siempre. Más Iglesias es un actor. Guapísimo, estupendo, simpaticísimo. Elena Furiase, ya sabemos quién es. Y Neymar, ya lo sabes quién es. ¿Quién es Neymar? Yo a Neymar no lo he visto nunca, ya ves. Pero vamos a ver, ¿en serio os estáis planteando que estas personas tengan la misma edad que yo? Yo creo que Neymar no tiene nada que envidiarte a ti, ¿eh? No, no, es que yo soy muchísimo más joven. Mira cómo está. Mira las arrugas del Masi de la frente. Claro. De los tres, solamente uno tiene la misma edad que nuestra Laura Gallego. Yo creo que Neymar, porque Elena... Yo creo que puede ser Neymar. ¿Sí? Neymar tiene ahí Photoshop, eso no es así. Ese está más viejo que yo. Elena puede ser que tenga 30 años, ¿eh? Pues Elena tiene esto muy marcadito, los surquitos. No solamente eso, Laura, no solamente de que uno de los tres tiene la misma edad que tú, sino que uno de los tres tiene menos años que tú. No es verdad. Sí, es verdad. Me estás dando un sofoco, te lo estoy diciendo, estás muchísimo más estropeado que yo, ¿eh? Hombre, pero es que estamos hablando de por eso te traigo esta foto, estamos hablando de edad biológica y de edad cronológica. Tu edad biológica es humillantemente joven, pero la biológica también eres humillantemente pero joven. Pero de apariencia tú me ves a mí como esa gente, yo no, a mi Elena pobrecita le veo unas bolsitas en los ojos que a mí no me sale todavía. Ya estaría cansada la muchacha ese día. Hombre, a lo mejor ella no tiene joven. Edad, a lo mejor es mayor que pero tú. Pero eso no es, bueno, eso es la sombra de la... Venga, Susana, ¿quién nació el mismo año que nuestra Laura Gallego? Pero si yo no soy Laura Gallego, Laura. Dilo tú, que lo tienes que decir. Neymar, sí. Vamos a resolverlo. O Elena. Pues resulta que ni Neymar ni Elena, Masi Iglesias. El primero Iglesias. Que yo te he dicho. Lo veo mayorísimo, comparado conmigo, vamos. Masi Iglesias nació también en el año, no digo el año, ¿no? Sí, en el 91. En el año 91 sí que es verdad que es 9 meses mayor que tú. Porque yo nací a final de noviembre, yo nací ya con curro de la época. 9 meses mayor que tú. Sí que es verdad que Elena Furiase tiene 3 años más que tú, a ver si dentro de 3 años no te salen aquí esta bolsita. Dios mío de mi vida. Y si es verdad que Neymar tiene 1 año menos que tú. ¿En serio? En serio, te lo juro ahora mismo. Fuera, eso quita eso. Otra pregunta, ¿quién? Otra pregunta, venga, vamos por el siguiente. No me vaya a poner a mí con la duquesa de Alba. La pregunta te la hago a ti, Vicky. ¿Quién nació el mismo año que Bertín? La duquesa de Alba. Pero vamos a arrancar bien el juego. Si todavía el problema es que no sabemos en qué año... Claro, hay que calcular Bertín. Sin saber. El problema es que no sabemos no qué voy año a decir nació el año. No voy a decir el año. La Viviana. ¿Quién nació el mismo año que Bertín? ¿Bárbara Rey
Mariano Rajoy o Viviana Fernández. Yo creo que Viviana... Toma por ti, Vicky. Escúchame. Nació el mismo año, una nació el mismo año que Bertín. Y los otros dos, las otras dos son mayores que Viviana, Bertín. Viviana no. Mayor, ¿no? Viviana mayor, la descartamos. Sí. Viviana la descarto porque yo soy amiga, yo creo que no tiene... Vamos, es que vale. Tampoco sé la edad que tiene. No vamos a decir el año, ni la edad. Pero es que no lo quiero saber. Yo diría Bárbara Rey. Tú dirías Bárbara Rey. Bárbara Rey, mayor. Bertín, tú no lo digas, que tú igual lo sabes. Yo no tengo ni idea. ¿La apoyáis Susana y Laura? Yo creo que Bárbara Rey es mayor que Bertín. Mira la pierna de mi Bertín rascándose sus cejitas. Mira cómo es la pierna de Rajoy, mi Bertín. O Rajoy, o Rajoy. Yo ahí creo estoy que en igual duda. Puede que sea Rajoy. No sé, pero vamos. Venga, dime uno de los tres. Rajoy no me gusta. Que Rajoy mismo, chiquilla. Vale, venga. Bárbara Rey. Vamos a resolver. Uy, con la barba. Pues resulta... ¿Viviana? Que es Viviana, que tiene 10 meses más que Bertín, del mismo año. Pero que tú no sabes. No vamos a decirlo. Mariano Rajoy tiene un año más que Bertín y Bárbara Rey tiene 4 años más que Bertín. Esa gente está en todo. No te puedo ni contar. Si hubiera sacado 4 compañeros míos de clase, no te lo crees. No te lo crees. Venga, vámonos por otra. Esta pregunta te la voy a hacer a ti, Bertín. ¿Quién nació el mismo año que ese maravilloso artista donde lo haya? Precioso, divino, guapo, estupendo, maravilloso. Guapo hasta de espalda. ¿Quién nació el mismo año que el Sevilla? ¡Ale! A mí no me importa decirlo. ¿Quién nació el mismo año que el Sevilla? Luis Miguel. La reina Luis Leticia, Miguel Mayo. Marta Sánchez o Luis Miguel. Uy, yo los veo mayores. La reina. Todo, ¿no? La reina nació el mismo. Esta pregunta va por Bertín, Susana. Pero bueno, Susana va, el creo, apoyo de Susana es que es la reina. Yo creo que Mickey, Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel Mickey. Mayor. Hombre. Bueno, no me pongáis a Luis Miguel de verdad, que no me... Pero que estropeado está, ¿no? Viste, ¿que te gusta ese señor mayor? Sacó la cola estética. Ve tú, Luis Miguel, sacó la cola. ¿Te gusta ese señor mayor? Me encanta Luis Miguel, me ha gustado siempre su música. No, es verdad, tienes razón. Bueno, no, sí. No, Luis Miguel yo creo... Yo creo que... Yo mira, yo he cantado con él, teniendo él 12 años, y yo tenía 22. En el festival... O sea, él tiene 10 años menos que tú. 12 él años tiene menos 10, que tú. 10. Luis Miguel, yo no lo estaba viendo no, últimamente. Luis Miguel sí, entonces que no, entonces no es él. Yo creo que Marta, sí puede ser Marta. O Marta o la reina. Marta tiene años, ¿no? ¿Quién es del no, mismo Marta año? Marta está a 54, 55 años. Por respeto a la reina y a Marta, por si son ellas, que no lo sabemos, nos vamos a decir que estamos hablando del año 1970. Es la reina. ¿1970? Claro. Sevilla, pero en ¿tú verdad... ¿Tienes 5-2? 5-1, 5-2 en junio. 5-1, pues oh. La reina Leticia. Marta no tiene esa edad. Aparento menos, ¿verdad? 51 años tienes ya. ¿A que no lo parecía? Marta ya no tiene todavía. Esa edad. Mayorísimo. ¿A que no lo parezco? No, claro, viene de Turquía. Me cría que... Tiene más... La reina Leticia. Te lo juro que me cría menos. Esta pregunta era para Bertín, pero... Bertín, la reina Susana Leticia. Ha dicho la reina Leticia. Vicky ha dicho la reina Leticia. Yo creo, sigo insistiendo, que creo que es Luis Miguel. Sí, ah, bueno, puede ser. Bertín, que la pregunta era para él, dice que Luis Miguel y... Efectivamente, ¿sí? Ese señor mayor. 51 tiene Luis Miguel. Ese señor mayor, que lo único que tiene en común conmigo, que los dos cantamos estupendamente. Ese señor mayor también es del año 1970. Pues tú pareces más joven. La reina Leticia tiene 2 años menos que un servidor. Y la reina Leticia tiene dos. Claro. La reina Leticia tiene 2 años menos que un servidor. Y que Luis Miguel y Marta Sánchez, la reina del pop, tiene. No lo voy a decir por... Bueno, tiene 4 años más. Sí, tiene 4 más. Marta Sánchez tiene 4 años más. Pues tú pareces más joven. Pero está estupenda. Mucho más joven. ¿Que yo parezco más joven? ¡Ole! Yo te veo muchísimo más joven. Sí, porque gracias, yo lo vi en el concierto. Aparte, Luis Miguel está de capita caída. Así hay esa foto. Ay, de verdad, no, vamos a dejarlo. Que sí, que es muy guapo, que todo lo que tú quieras, pero que se ha colado. He dicho en la foto, que no está muy... Sí que es verdad, bueno, sí que... Sí que es verdad que me pone a su lado y nos parecemos de la misma quinta, ¿eh? Es verdad, tiene toda nos la parecemos, razón. ¿Eh? Y yo voy con él a la clínica de Bertín y yo voy a acompañarlo. Yo no voy a... ¡Vamos! ¿Quién nació el mismo año que nuestra Susana Saborido? ¿Sergio Ramos? ¿Miguel Ángel Muñoz? ¡Ah, qué lindo! ¿O Inma Cuesta? Esta pregunta te la voy a hacer a ti, Laura. Te lo he puesto difícil, ¿eh? Porque cuidado, ¿eh? Yo diría Inma Cuesta, ¿no? Yo 45.
45, se ha enterado todo el mundo que tiene Susana 45. Sergio es más joven. Sergio no tiene 45. Te doy una pista. Sergio tiene 35, 36. Yo creo que Isma. Hombre, 45, Sergio Ramos, un futbolista ya con 40 años jugando al fútbol, no, no lo hay. ¿Cómo que no? Sí, ¿y con 41? ¿Y con 41? Que soy la mujer del futbolista, yo, mujer de futbolista más longeva. Más vieja. O sea, tú eres la mujer. Es la abuela del Betis, ¿eh? La abuela del Betis. Bueno, bueno. Soy la abuela del Betis. Bueno, ¿quién nació el mismo año que nuestra Susana Sabrido? ¿Sergio Ramos, Miguel Ángel Muñoz o Isma Cuesta? Laura. Yo votaría Isma Cuesta, sí. Aunque la. No vaya a decir que está mejor que mi yo. Mi Susana. No, te voy a decir que. Hombre. Hombre. No, te voy a decir que también puedes tener una edad igual que Miguel Ángel Muñoz. Yo me voy más al Miguel Ángel, fíjate tú lo que te digo. Pero el señor Ramos tiene pinta de tener la cámara esa de hipertensión de esa en la. ¿Verdad? Pero él la tiene en su casa, yo tengo que ir al hospital. José Laura, ¿con cuál nos quedamos? Venga, con Miguel Ángel Muñoz. Venga, con Miguel Ángel vamos a resolverlo. ¡Efectivamente, Laura! Pues mira, porque lo he visto más joven que a Isma Cuesta. Miguel Ángel Muñoz, sí que es verdad, que es del año 1983. Isma Cuesta tiene 3 años más que nuestra Susana Sabrina. Claro. Yo soy del 76. Mira, lo que estoy seguro es que Sergio Ramos del año 1986, que lo tiene tatuado en el pecho en las abdominales. 36 tacos que tiene Sergio Ramos. Vámonos por la siguiente. ¿Quién nació el mismo año que Vicky Martín Berrocal? ¿Penélope Cruz? Uy, pues no. ¿Julio Iglesias Jr.? Oh, Ricky Martin. O Ricky Martin. Me encanta mi primo Ricky hermano, Martin. Mi primo hermano. ¿Esto quién lo contesta? Esto me lo va a contestar Susana. Yo creo que puede que sea nuestro invitado de hoy. Julio. Julio. Vale, Julio parece mucho más joven que Vicky. ¿Parece? ¡Qué ataque más gratuito! No, 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 no. No, Vicky, no, no. No hay quien te quiera aquí más que yo. Hay que matarle. Tú puedes parecer que tiene 35 y él puede parecer que tenga 32. Pero bueno, o sea, tú, la barbaridad que acabas de decir será porque el invitado, si es el invitado, claro, habrá que decir esa cosa porque no está entiendo, vamos. Yo veo la foto y yo digo, este chaval. Esto es un chaval, claro, es que él parece que tiene 30 y eso es así. Por eso, es verdad, ¿eh? Pero eso tiene, familia, tú parece que tiene 33. Familia, ah, vale, ¿verdad? Eso es lo que, o sea, yo me refería. Eso es un poquito así, ¿no? De 30 a 33. Pero eso es de familia. Yo, la madre, sí. Julio un espectáculo con la edad que tiene. Pues, genético, pues, es genético. Fantástico, ¿no? Venga, entonces, Susana, ¿tú a quién votarías? Yo a Julio. Yo digo Julio Iglesias. Aunque todo, yo creo que seguro, son todas, bueno, la misma, pues, quinta, ¿eh? Vamos a resolverlo. Julio Iglesias y uno que me encantaría. Bueno, Vicky, porque tú, ¿quién piensa que es de tu misma quinta? Pues no sé si Julio Iglesias. Yo creo que Julio, todos están en la misma. O Penélope es más mayor, ¿no? Que tú. No, no, Penélope, yo creo tiene que película hecha del siglo pasado. No, Penélope no, Penélope no es más mayor. ¿Es más mayor? Yo creo que está por ahí. No sé, creo están que un los, año. Yo creo que están los tres por ahí. Sí, y Ricky Martin yo creo que también, pero vamos a, ¿no? Venga, Julio Iglesias, ya. Me encantaría Julio Iglesias Jr. que hubiese nacido en mi mismo año. Pues bueno, vamos a resolver si te encantaría efectivamente de tu misma quinta. ¿Podemos? Penélope es un año más joven y Ricky Martin tiene 2 años más que tú. Claro, y Ricky dos años más. Vamos. Bueno, oye, que bueno, que está muy bien esto, ¿no? Hombre, está ya fantástico. Ya se acabó, ya no tienes más, ¿no? Tengo ya a Teresa. A Teresa con el venga, show a la taza. Ahora tenemos que preguntarle a Teresa de qué año es ella. Nuestro invitado de hoy pertenece a una de las familias más conocidas del mundo. Él es Julio Iglesias Jr. Y la también conocidísima taza del show de Bertín será para aquel que demuestre conocer bien a este Iglesias. Esta familia seguro que sabe quién es Julio Iglesias Jr. Bueno, cenamos con ellos, almorzamos con ellos. El hijo de Julio Iglesias padre. Así morenito, muy guapito, ¿no? Un cantante bastante reconocido. ¿Te atreves a concursar con nosotros para llevarte la taza del show de Bertín? Vale. ¿Tenemos concursante? No tenemos tiempo. Hombre, claro, yo sí. ¿Tenemos concursante? Se tan gana. María y Juan van a luchar por la apreciada taza del show de Bertín. María, ¿cuántos hermanos son por parte de padre? 4, 8. 4. La respuesta no es correcta. Son 8 hermanos. Vamos con la primera pregunta para Juan. ¿Dónde ha pasado la mayor parte de su vida Julio Iglesias Jr.? ¿En Marbella o en Miami? En Miami, 100%, seguro. Respuesta correcta. María, ¿qué conocido sacerdote casó a Julio Iglesias Jr.? ¿El padre Ángel,
o el padre Apeles? ¿El padre Ángel? La respuesta es correcta. ¿Cuál de los dos hermanos es mayor, Enrique o Julio? Enrique. La respuesta no es correcta. Julio Iglesias Jr. es 2 años mayor. Voy a realizar la pregunta de desempate y el que primero haga sonar la campana tendrá el turno. ¿Con qué persona famosa suelen confundir a Julio Iglesias Jr.? ¿Con Ricky Martin o con Rafa Nadal? Yo soy primera. Con Ricky Martin. La respuesta no es correcta. Rafa Nadal, vamos, que gana la tazo. Ya directamente la coge. La tazo es tuya. Y te lo digo, porque yo soy un truán, soy un señor, y esta taza me la llevo yo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Oh, oh. Este momento se llama El Mentiroso. Vamos a contar cada uno una historia donde tú eres el protagonista y simplemente Bertín y Vicky tienen que decirnos si es verdad o es mentira. Es así de fácil. Muy bien. Ya seré yo primero. Loco. Súbete al lado mío, por favor. Yo voy a contar de que a Julio Iglesias Junior lo detuvieron por tráfico de drogas. Suena feote, suena feote. Detuve este chaval, no tiene cara de esa cosa. Suena feote, pero resulta que se llevó un mes de gira por Francia. Después de terminar esa gira, decidió irse al Reino Unido por el Eurotúnel, por ese tren que pasa por debajo del agua, y allí pues lo vieron los gendarmes, que son muy suyos. Los gendarmes son muy suyos, lo dieron... Le quitaron la maleta, le rebuscaron en la maleta y después todo se resolvió y le dieron la maleta. Bueno, la maleta se la dieron ahí, hecho unos trapos, nunca mejor dicho. Al final todo se resolvió, pero lo detuvieron por tráfico de drogas. Tenéis que decir si es verdad. Lo detuvieron por tráfico de drogas. Que aplaudí, que aplaudí. La gente aplaudiendo porque lo detuvieron por tráfico de drogas. No, no, es que lo repito una y otra vez porque me parece... O sea, ¿tú qué opinas de esto, de esta historia? O sea, que lo detuvieron por tráfico de drogas. ¿Puede ser? ¿Tú lo crees? ¿El que creo el qué? ¿Que a Julio lo detuvieron por tráfico de drogas? Todo se resolvió, no estoy diciendo que llevara o no llevara. Ah, claro, es que puede ser que lo detuvieron por tráfico de drogas y que no llevara nada. O puede ser también que en un momento dado alguien te meta algo. No, pues no te detienen. Yo no me lo creo. Os puedo contar, no te lo creo, puedo contar que iba a un evento al Reino Unido donde estaba su madre en un acto de porcelanosa, donde estaba el... bueno, había miembros de la Casa Real Británica, donde el Príncipe Carlos. Claro, y todo... El Príncipe Carlos estaba concretamente... Hay fotos del mismo, hay fotos. ¿Al Príncipe Carlos? No, al Príncipe Carlos no lo detuvieron, detuvieron solo a Julio. El Príncipe Carlos estaba en Buckingham Palace. Pero Julio, además, no dice nada. Está ahí como... Hombre, no, es que a Julio... O sea, ni asiente, o sea, no hace ningún gesto, no me da ninguna... Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien, es lo que le hemos pedido, que no haga ningún gesto y no diga nada. Pero tú no le vas a dejar hablar a él. No puede. No puede hablar, no. Tenéis que decidir si es verdad o es mentira la historia. Él no puede explicarlo siquiera. No, vale, pues no. Vale. No es verdad. ¿Pensáis que es mentira? Pongo la M de mentira. Es mentira. Nos hubiéramos enterado en 10 minutos aquí. ¿Tú te Vicky no lo tiene claro. Venga, por lo tanto, Bertín y Vicky dicen que es mentira. Bueno, vale. Vale. Que a Julio es mentira, pero oye, también ahí te puede pasar, ¿eh? Ea. Cuidado. Julio, por vente favor conmigo, por favor. Venga. Es que aquí de lo que se trata es que de que les vamos a contar una historia y ellos tienen que ver si se la creen o no. Pero claro, como esta cara preciosa está haciéndolo tan estupendamente, yo aquello ya de momento me lo he creído. Vale. Pues ahora os voy a contar que lo atacó un tiburón mientras surfeaba. ¿Qué te parece? Eso sí puede ser verdad, ¿ves? Fíjate. Te lo cuento. Te lo explico. Claro, cómo cuéntalo, fue. Pero eso. ¿A ti te importaría levantar un poquito la barbilla así? Bueno, también. Imagínate la situación, porque sí, él me la contó y yo me lo imaginaba a él así. Ese pelo suelto, precioso, con esa cara preciosa, en la tabla de sur con el amigo en Miami, el viento aquí mojado, el torso descubierto, precioso, morenísimo, ese color precioso que él tiene, todo estupendo, surfeando tan bonito como él surfea, que se mueve. Imagínate en el escenario cómo se mueve de bien, pues ya después surfeando no te lo puedes imaginar, ¿no? Claro, este momento, el viento, el agua, ya puedes bajar, poner la barbilla como tú quieras, ¿no? Todo esta parafernalia no te está dando cuenta que un tiburón se le estaba acercando. Porque, claro, estaba entretenido con el amigo. Por eso yo sí me lo creo. Sí me lo creo porque delante pues de Miami... no queda ahí justo... la cosa, que se acerca tanto el tiburón
que él, además de guapo, tiene unos reflejos maravillosos, le da con el pie al morro del tiburón. Solo consiguió morder la tabla al tiburón. Se quedó aturdido y aprovecharon para... Bueno, el sucho no me los quiero ni imaginar cómo sería. Pero como son los reflejos de él y la cosa. Pero esto fue en Miami, ¿no? Esto fue en Miami, que en Miami... En Miami, delante sí, de la playa, donde vamos, hemos ido toda la vida, hay un paso de tiburones. Hay un sitio que emigran de un lado para otro y es justo enfrente de Miami, de la playa, a 2 millas. O sea, que puede ser, porque ellos viven... Vamos, es periódico, pregúntame cosas que te las digo, ¿eh? Hay muchos tiburones. Tiburones hay en todos los lados. ¿Y en qué año fue eso? En el 2014. En el 2014. Estaba igual de guapo que ahora también, porque este hombre por la noche te metes manteca y no envejece nada. Pero estaba solo, estaba con un amigo. Estaba con su amigo Liam, que además fue su hijo. Su amigo se llama Liam. Su amigo Liam, un nombre precioso. Su amigo, que además este amigo fue su instructor cuando él empezaba con eso del surf. Surf. No te lo has estudiado tú bien, el surf. ¿Qué? No te lo has estudiado tú bien. Me lo ha contado él y yo le he prestado muchísima atención. Pero vamos a ver, ¿tú crees, Bertín, que si le hubiese atacado un tiburón a Julio? Es que, claro... Este cuerpo atlético está perfectamente capacitado para hacer la fin al tiburón. Ya, pero tú... No se enter... Bueno, no se lo voy a repetir, imagínalo. 50.000 ataques de tiburón en todos lados y no pasa nada, porque de los 50, 49.800 no pasa nada. ¿Y en qué playa de Miami es esa? En playa, South Beach. La única que hay. Mira cómo me lo sé de bien. En South Beach. No sé si se dice así del South todo. South Beach. Me cuesta trabajo el castellano, imagínate el inglés. South Beach. South Beach. ¿Cómo se dice en realidad? Ah, mira lo que bueno, dice. No puede ser, pero vamos, me extraña. ¿Y ahora qué opina? ¿Es verdad o mentira? Yo sí, yo me lo creo. Es verdad, ¿no? Sí, bueno, digo, a ver. Tú céntrate en mí, cariño. La historia mía que yo te he contado, ¿tú qué opinas? ¿Qué es verdad o qué es mentira? Pero yo opino que le di una pata al tiburón, vamos. ¿Que Julio tuvo un ataque de tiburón mientras surfeaba? Julio no puede hablar, pero un ataque de tiburón mientras que surfea. O sea, si eso es real, no pasa nada. Nos lo tiene que contar después. Ya, pero porque... eso es el típico ataque no de tiburón nada, con pataditas en el hocico, así para que se vaya. Eso en Miami pasa un día así y otro también. Mientras el tiburón también no sea blanco. Venga, bueno, que... pues nada. Pues, ¿verdad o sí? Mentira? No, yo digo que es verdad. ¿Verdad? Sí. ¡Uy, qué bien me ha salido! Venga, muchas gracias. Julio, conmigo ahora. Hasta para allá que corre más peligro. La tercera, ¿eh? La verdad que... Y esta, ojo, ¿eh? Michael Jackson durmió en su casa. Wow. Es de pequeñito. Vivía en España. Escuchá, ¿eh? Anda, hombre. Vivía en España y se fue con su padre a Miami. Imaginaros el casoplón de su padre. Allí iban celebrity, actores, los mejores cantantes. Bueno, Julio Iglesias, gran anfitrión de la fiesta. Pero... una de las veces fue Michael Jackson a la fiesta. Pero no es que fuera, se quedó a dormir. Y cuando este muchachito, que era chiquitito, se levantó y vio a Michael Jackson, ¿eh? Sí, sí, no a tu primer hermano. Imaginaros, que no era yo, que era Michael Jackson. En ese momento él lo vio y dijo, hola, Michael. Pero cuando se hizo mayor, y él dijo, cojones, ha estado Michael Jackson en mi casa. Mi ¿cómo gran se ídolo. Susana, por Dios? ¿Cómo o sea, se lleva no, eso, no, no, Dios no, mío? Pero vamos a partir de la base. O sea, esa palabra que tú has dicho la dijo Julio. En su esto. Tú imagínate que tú te levantes y veas a Michael Jackson con esa ropa, con esas cosas. ¿Eso cómo se asimila? Pues yo me muero. Pero, claro, a ver, por una parte, Bertín... Que nada, yo digo que no. Por una no parte, sé yo, ¿eh? Oye, pues, perdona, estamos hablando de Julio Iglesias. Pero que no tiene nada que ver, hombre. Pero ya, Miami. Mira, Julio Iglesias... si es esa foto, Julio no tiene ese papel detrás en la pared. Ah, no, eso no. Eso es para que te imagines, que no. No, eso es simplemente una foto para recrear ese momento. Por supuesto, no es evocar ese momento, pero no. De todas maneras, yo te digo una cosa. Puede ser, ¿eh, Bertín? Porque, oye, que Julio Iglesias no ha podido tener en su casa a Michael Jackson. O sea, hola. Hombre... con ese pijama que llevaba Michael. Yo he visto la foto con Michael y el pijama, ¿eh? ¿Y cómo era el pijama de Michael? Era una camiseta larga. ¿Naranja? Una camiseta larga. Ah, una camiseta larga. ¿De qué color? Verde. ¿Verde del Betis? Todo es verde. Ah, todo es verde. Muy bien. Todo se resume todo al verde. Betis en casa. En esta casa. Con rayas blancas. Llevaba rayas blancas. ¿Raya blanca también llevaba? Venga, no le preguntéis ya más. Decirle ya si es verdad o mentira. ¿Es verdad o mentira? ¿Qué edad tenía Julio?
Cuatro años, muy pequeño, Michael Jackson. Por eso él se dio cuenta cuando se hizo más mayor. Claro. Que Michael se quedó en su casa. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Tú dices que no? Yo digo que no. No por nada, sino porque era tan maniático que yo creo que Julio no le tendría en su casa. Le llevarían a un hotel fenomenal, los de su compañía. Sí, yo a lo sé mejor cómo funciona, también, claro, esas cosas funcionan así. Claro. Y tampoco Michael Jackson a lo mejor se hubiera tendría quedado en casa. Un piso del hotel, lo que fuera, con toda su gente. Y mira, una suite ¿qué creéis? ¿De la temática, y mentira? No se quedaría dormida en casa de Julio ni en la de nadie. Vale, pues entonces decimos que es mentira. Yo digo mentira. Que es mentira total. Vale, ¿mentira? ¿Seguro? Mentira. Ojo. Empezamos bueno, pues vamos a resolver si es verdad o mentira. Vamos a resolver. Julio, ¿durmió Michael en tu casa? Sí. ¿Andara qué? Durmió Michael y todas no, tus manías. Es que yo no ¿ahora tengo qué? Que dejar a Bertín que opine en estas cosas. Yo lo tenía tan claro. Te lo dije que el pijama era verde. Éramos muy pequeños, mi hermano, mi hermana y yo, y un día de repente mi padre me presentó a Michael Jackson en mi casa durmiendo en Indian Creek. Pero por favor, ¿qué momentazo es ese? Sí, sí. Pero ya, yo no sabía quién era. Claro. Era claro. Muy chico. Hasta que me di cuenta que pasaron los años y me di cuenta que era Michael Jackson el que había dormido en casa. Madre mía de mi vida, Bertín. ¿Tú no lo hubieras tenido? Yo no. Ah, pues yo sí. Yo me hubiera ido a dormir ahí. Oh, hijo. Y Julio, ¿tú recuerdas cómo era el pijama o ese verde. Recuerdo? Verde con rayas blancas. Verde con rayas blancas. Y ponía aquí, ¡viva el Betis! Todo es verde con rayas blancas. Hasta Michael Jackson era del Betis en aquella época, fíjate tú. Oye, que yo soy del Betis también, ¿eh? Sí, ¿no? Yo ¿ahora lo sé, qué? Yo lo sé. ¿Ahora qué? Soy del Madrid, luego del Español y luego del Betis. Oye, ¡olé! Bueno, mi turno. A ver, ¿cómo me he portado? No, esto tiene que ¿habéis ser, habéis dicho favor? Que es verdad, pero yo le quiero preguntar a Julio. Julio, ¿es verdad que tuviste un ataque de tiburón mientras surfeabas? Es mentira. ¿Qué tiene los hechos? Yo sé que hay muchos ataques de tiburón. Pues, Bertie, tienes razón. Hay muchos en Estados Unidos, sobre todo en Florida, hay muchísimos ataques de tiburón. Pero a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios. No me haría ninguna gracia. Creo que nunca haría surf o windsurf nunca más en mi vida si hay un tiburón que me ataca. Y me daría muchísimo miedo. Y eso de tener reflejos para darle... Pero se lo han creído. Y encima una patada. O sea, te han visto todopoderoso. Complicado. Muy complicado. No, había una cosa que a mí me salió cuando dice, no, le pegó una patada. ¿Una patada a un tiburón? Pues sí, se lo han creído. Tipo karate, sí, sí, ¿no? Sí, tú le hubieras dado una patada al tiburón. Ah, pero por supuesto, en la nariz. Aquí, en mira, la puntita yo veo un tiburón. Yo lo veía encima de la tabla. Yo veo un tiburón mientras estoy haciendo cualquier deporte acuático y no nado, sino ando por encima del agua. Claro, claro. Pero ¿Nunca has tenido un encontronazo con algún tiburón viviendo donde vive? He visto tiburones, pero no he estado en el agua haciendo deporte con... Con ellos dentro, ¿no? Posible. Claro, yo pensaba que la gente allí en Miami estaba como acostumbrada y la tocaba pero así, si como no se rendía los perritos. No, pero... ¿Y le echa de comer al tiburón también? No, pero Bertín lo ve como una cosa normal. Dice, claro que puede ser verdad, porque mientras que no sea un tiburón blanco, pero todo lo demás vale. No, todo, pero el tigre tampoco. Pero yo he nadado con tiburones y los he visto haciendo su marinismo. Se entraña, pero la valentía tuya es de otro. Le echa viva culo a los caballos. Hay tres tiburones muy peligrosos en Florida, que es el tiburón toro, el hammer, bull shark, el martillo, y el tigre, y el blanco. Y el blanco. Son cuatro. Bueno, yo doy gracias a que no te vente lo haya... Conmigo, Julio. Doy gracias a que no fuera verdad, sí. Porque... Vente conmigo, a mí hacerme un mapa de dónde están las zonas estas de tiburones para no ir. Vente conmigo, que Laura es más peligrosa que un tiburón. Te voy a decir una cosa. Espera, porque vamos fatal. O sea, hemos arrancado con que hemos dicho mentira, Michael Jackson duerme en su casa y es verdad. Hemos dicho verdad, lo atacó un tiburón mientras surfeaba y es mentira. Entonces, yo lo único que pido es que esto sea una mentira muy grande, ¿vale? Bueno, de momento lleváis dos fallos de dos que habéis dicho que es mentira que lo detuvieron por tráfico de drogas.
Pues es verdad. ¡Dani, una! ¡Hemos hecho un pleno! ¡Un pleno de errores! ¡Nos hemos equivocado! ¡Que hemos hecho un pleno! Bueno, ¡más difícil lo nuestro! Vamos a empezar diciendo que yo nunca he hecho una droga en mi vida, pero me pasó yendo en el tren que va por debajo del agua. ¿Cómo se llama? El Eurotúnel. El Eurotúnel. Yo llevaba un mes de gira por Francia, entonces había estado por toda Francia, Marsella, Toulouse, obviamente París, Montpellier, todo lo que es Francia. Y yo llevaba un mes, llevaba una maleta y viajaba a Londres en el tren. Y cuando pasé la aduana, el policía me dice: hay algo que tu maleta tiene un problema. No pasa nada. Me la vuelven a pasar por los rayos X y me dice: no, seguimos teniendo el problema. Me la vuelven a pasar por el rayos X y me empiezan a desmontar ya la maleta. Para desmontar es a desmontarla entera. A cortar por todos lados, a desmontar. Era una maleta grande porque yo llevaba solamente una. Y era buena, que sí, eso duele. Sí, era una maleta grande. Pero llena de ropa sucia, de un mes. Encima, me empezaron a sacar ahí los trapos sucios, que no me hizo ninguna gracia. Pero aparte de eso, es que estaban convencidos de que yo llevaba algo. Y yo pensando, llevo un mes de gira por toda Francia. A ver si alguien me ha metido aquí algo en esta maleta. Como alguien me saque aquí ahora mismo a mí algo que no me pertenece, me puede dar algo. Claro, te puede pasar. Pues puede pasar perfectamente, sobre todo habiendo estado en 50 hoteles. Te puede pasar perfectamente. Y yo rezando que no me pasase a mí. Estuvieron media hora sacando toda la ropa, cortando rayos X, trajeron a perros, me rodearon, convencido de que ahí había algo. Porque a mí se me salían las lágrimas. Y a los 45 minutos me dijeron: no hemos encontrado nada, usted se puede ir. Me dejaron la maleta hecha una braga, me destrozaron la maleta, pero gracias a Dios no encontraron nada. No encontraron nada porque no había nada, claro. Te pedían perdón, por lo menos. Veniros conmigo, que me toca. Momentazo musical. Estoy muy contenta porque hoy he elegido un repertorio que no tiene nada que ver con lo que yo canto, pero como en este programa me están poniendo a cantar de todo, Julio, sí. Yo canto copla. Ah, qué bien. Yo canto copla, pero folclórica pletórica. Bueno, pues me han traído aquí, me han quitado los rizos, me han puesto una camiseta de hecho de rockera, me han quitado todo el folclore, todos los lunares, me la han quitado esta gente. Está muy bien. Me han convertido, me han ido adaptando, esperando a que tú llegaras para que yo ya estuviera preparada y modernizada para ti. Muy bien. Así que te voy a decir una cosa. He hecho una selección de canciones. Sí. Así de bonita. Y todas pensando en ti. Oh. Claro, son canciones, las canciones de tu vida. Las canciones de mi vida. ¿Estás riendo porque yo le he dicho que me estoy preparando para él? Sí, sí, no, porque es que no tiene... ¿Te ha hecho gracia? Lo tuyo es... ¿Te ríe todo el tiempo? Claro, el morro que le echa. Pero digo, por ejemplo, sí, se ríe. El morro que le echa. Todo es una cosa histórica. Mira, vamos a arrancar yo creo con la puerta grande porque todos sabemos que eres un grandísimo artista. Sí. Pero claro... Es que te precede, lo que te precede. Entonces vamos a abrir haciendo un pequeño homenaje a tu padre y he elegido esta canción porque... ¿Por qué? ¿Tú también la has versionado? Sí. Sí. ¿Cuál es? Abrázame. Abrázame. Me parece una canción tan bonita y me parece muy tan bonita. Bonito que haya algo que podáis compartir así como generación tras generación. Te felicito porque... Me parece algo precioso y espero que te guste mi humilde homenaje a ambos. Muchas gracias. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Hace tiempo ya, cuando éramos un niño, me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, si tú
una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Mucho tiempo ya, cuando éramos a un niño, me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, es que tú te llevarás. Un solo momento, toda una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Alberto Miras. Muchas gracias. Listo. Bueno, mira, lo he hecho como he podido. Precioso. ¿Sí? Precioso. He aprobado por lo menos la no, primera. No, 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 increíble, precioso, me ha encantado. He aprobado la primera, sí. Es que claro, es que aquí me pongo nerviosa porque no paran de traerme aquí como superestrellas, ¿sabes? No, pero precioso. Y yo de tengo verdad. Aquí que aparentar que no pasa nada todo el tiempo. Julio, tú has cantado esta canción, ¿no? Sí, esta canción es preciosa. Es muy bonita esta canción. Este fue el primer. Esto me lo ha dicho a mí mi tío. Que fue la canción que a mi padre le puso. ¿No? Le puso. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esa fue? Sí. Abrázame. De las o la canción o de la o de la o... Sí, de las sí, más, sí. Sí. Bueno, al principio, sí, al principio. Sí, al principio de su carrera. Claro, sí. Creo que esta canción le llevó a mi padre a un eso nivel. Fue antes de todo lo de Eurovisión. Muy bonita. Qué bueno. Preciosa, muy bonita. Sí, preciosa. Pues bueno, quedado así. Sí, sí, ha pasado porque... un ángel porque ahora creo que, bueno, aunque le hemos dado tu sitio a tu papá, porque claro, es como también una superestrella, pues voy a cantar un super exitazo tuyo. Mira, ¿así? Digo exitazo. ¿Qué? Es que en mi lenguaje sería exitazo y no queda tan, ¿sabes? Tan glam. En mi lenguaje. En mi lenguaje sería hecho así un exitazo tuyo, ¿sabes? No, pero te estás poniendo fina porque... Hombre, aquí ¿sabes? Me están poniendo, te voy a decir, yo venía aquí... Claro. Echa unos zorros. Mira qué bien me salen las cosas ya. ¿Verdad, cariño? A ver, cántanos ese temazo de Julio. Voy a intentar también, de forma humilde, hacerle un homenaje a él con a esa ver. Canción que es por la mitad. A ver, le va a gustar, le va a gustar. Cierro los párpados y espero dormir al fin, cura del sueño que explique lo que viví día y hora que no volverá, cuerda rota del tiempo. Oigo tus pasos, me mira y ya no estoy. Tuve que irme tan lejos para oír tu voz. Lleva prisa, nunca podrá volver el tiempo atrás. Cumplirá tu promesa, romperá echando atrás. Un día más cumplirá tu promesa rompiéndola por la mitad, sin la bestia del tiempo acechando atrás. Un día más. Esta es una canción de Cyndi Lauper. Sí. Uno de sus grandes éxitos en inglés, que era Time After Time, que le hice una versión en español en un disco que saqué aquí en España en el 2009, 2008-2009. Sí.
Tiene tiempo ya. Preciosa. Incluso mi exmujer sale en el vídeo. ¿También? ¿Ah, sí? Sí, todo queda en familia. Sí, claro. Pero tú has cantado, claro, en español y en inglés, ¿no? ¿En cuál te sientes más cómodo? ¿En qué lengua? Me gusta cantar en español, en porque español. Soy español, pero en inglés también me gusta. Sí. Bueno, pues ahora tengo muchísima intriga, sí, porque nos ha llegado, sí, que hay una canción muy especial para ti y es La camisa negra. Es una canción que le apasiona, ¿qué? ¿No? Sí. Quiero saberlo. También la grabé yo, esa canción. Sí, la grabó él, pero te gusta mucho, ¿no? Me gusta, es especial, ¿no? Me gusta. Tengo me la gusta. Camisa negra. Sí. Esa la grabé yo con un grupo, con la gira que hice en Francia, cuando me pillaron con la maleta. Cuando la detención. Cuando la detención. Oye, fue qué esa feo época, queda decirlo. Hemos aclarado antes. Eso fue la época esa, de 2016. ¿Y esa también la cantas? Si tú quieres. Claro que sí. Sí, ¿no? Cantas muy bonito. Bueno. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós. Desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, come on, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra. Que viene de cantar María de la O, ya, que claro. Que yo vengo de María de la O, de ojos verdes. Me ha encantado cómo cantas precioso. Gracias. Pero muy bonito, pero de verdad. Dile, llévame de gira. Pero es que llévame que de gira. Me voy con él. Donde los tiburones no, pero a todas las partes voy contigo. Digo, llévame de gira y dice, yo me voy donde con él. Donde los tiburones no. Yo te miro desde el barco. Pero canta muy bonito, lo dices. Yo siempre digo que... Pero tienes que escucharla cantando copla, que no tiene nada que ver. Bueno, pero esto sí, lo hace... Porque le hago un lavado de cerebro a la gente, que he preferido no hacértelo a ti, porque era la primera vez que venías y entonces no. Pero otro día te lo hago, no te preocupes. Bueno, vamos con la última, ¿no? Está de repente a Bertín no le gustaba la copla y le he hecho un lavado de cerebro y ya le encanta. ¿Ah, sí? Eso te lo explicaremos otro día cuando venga. Vale. Sí. Cuando vuelva. Y esto es muy largo. Vale. Venga, vamos con la última. Que nada, que vamos con el broche de oro. ¿Qué te parece? El broche de oro. Porque, claro... Esto es el top. Esto es el top 10 ya de una canción mítica de Don Julio Iglesias Padre. Sí. Que nos recuerda a todos que esta saga continúa y que aunque el mundo seguirá pariendo artistas todos los días, pero hay sangre que es obligatorio ya. Que hay cosas que no cambian, ¿no? Que nació estrella este hombre ya también. Hay cosas que no cambian. ¿Qué opinas? ¿Qué canción es esta? La vida sigue igual. Visto igual que cuando te veíamos desde el principio, así que... Muy bonita esta canción, también. Esperemos que cuando vuelvas todo siga igual y estemos esperándote con los brazos abiertos de nuevo, así estaremos, que estaremos. Vuelve estaremos. Pronto, que te tenemos que explicar más cosas. Unos que nacen, otros morirán.
unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Penas y gloria, guerra y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién vivir y a quién amar. Al final, las obras siguen, la gente se va, otras que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuánto te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué vivir y a quién amar. Al final, las obras siguen, la gente se va, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Siguen, la gente se va, y los que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Bonito, muchas gracias, maestro. Wow. Pam, pam, gracias. Pam. Y Susan.